catedral, algo nuevo en la catedral. Algo está pasando y tú puedes confiar. Algo nuevo en la catedral. Algo está pasando y lo encontrarás en la catedral. Dice San Juan el capítulo 11 y el versículo 11, capítulo 11, versículo 11 del libro de San Juan. Hay una historia que siempre a mí me llenó de interrogantes, de preguntas, y yo quiero dedicársela a esta historia especialmente a aquellos que están pasando una situación distinta, no quiero decir difícil, sino distinta a lo que creían que iba a ocurrir. Me refiero cuando esperamos, tenemos una expectativa y esa expectativa no se cumple. Cuando decimos yo esperaba que para mayo iba a ocurrir determinada situación y no ocurrió. Esto incluye a los solteros que esperan por su pareja fuera de toda broma. Esto incluye a los que están esperando un contrato, a los que están esperando una salida laboral, a los que dicen, sabe, yo estoy esperando que Dios abra una puerta, pero estoy considerando seriamente que Dios se olvidó de mí. Estoy considerando que Dios se hartó y entonces cerró ya la puerta. Hay gente que ha abandonado su forma de orar, o sea, ha cambiado su manera de orar. Ya no ora diciendo, Señor, sé que lo vas a hacer, sino diciendo, Señor, yo sé que no lo quieres hacer. Yo sé que te olvidaste de mí, sé que me has hecho a un costado. Yo a veces puedo percibir esa desazón cuando oro por la gente, como que han cambiado, han dejado de creer en algún punto. La gente deja de creer cuando tiene una situación crítica, cuando ocurre algo que no esperaba, y entonces se dan por vencidos en el último round. Hay gente que se ha dado por vencida en el último minuto. Justo cuando Dios estaba por hacer el gran milagro, se han dado por vencido. Dicen, sabe, ya lo he intentado todo. He orado, he ayunado, he hablado con el pastor. Dios no me contesta. Y entonces sentimos que las promesas de Dios empiezan a ser diferidas y sentimos que Dios nos abandonó y por consecuencia entramos en una zona gris donde ya no creemos mucho en lo que dice ni el pastor ni lo que se proclama la adoración. Hay un momento de desazón. Yo recuerdo cuando mi suegro partió con el Señor hace muchos años, casi meses antes de que nos casáramos con mi esposa, y luego de unos meses de estar casado mi esposa me decía: tengo que tener un tiempo de sanidad en el alma y empezar a creer otra vez que Dios hace milagros. Porque mi suegro partió con el Señor con una enfermedad. Y nosotros decíamos, ese hombre tenía que haber sido sano, ¿por qué Dios no intervino? Y hay situaciones que no tenemos respuestas aún. Quizá con la pérdida de un padre o de una madre, uno como que inconscientemente está preparado que un día los hemos de despedir. ¿Pero qué le decimos a un padre que pierde un hijo? ¿Qué le decimos a alguien que pierde un hijito por leucemia o un accidente? ¿Qué palabra de aliento los pastores podemos darle que lo reconforte? Uno dice, bueno, nos veremos, es un hasta luego, está en el cielo. Y uno dice, sí, pero lo echo de menos. ¿Sabe? Yo lo necesitaba, Dios tenía que haber intervenido y no lo hizo. La historia en la Biblia nos cuenta que hubo una situación más o menos similar. El Señor tenía un grupo de amigos íntimos. El Señor tenía un grupo con el que podía ser un poco, dejar de ser Cristo, dejar de ser el Salvador y ser sencillamente Jesús, el amigo. Yo no siempre estoy parándome como un pastor, ni siquiera el doctor Schuller, crean que está toda la vida con su toga, con su túnica en la casa. Yo creo que él debe tener sus momentos donde él se distiende, donde él puede andar sin zapatos por la casa. El presidente Obama seguramente debe tener su sitio de amigos muy íntimos. De hecho, el Señor tenía entre sus discípulos sus 12 discípulos, luego tenía sus 3 y tenía su 1. Pero aparte me sorprende que además de los 12 discípulos que compartían con él su ministerio, tenía un grupo de amigos con el que podía charlar. Esto a ustedes les va a parecer extraño, pero yo creo que el Señor podía darse el lujo con estos amigos que estaban fuera del círculo ministerial de poder decir, sabe, hoy estuve sanando todo el día. Hoy estuve haciendo milagros todo el día y necesito un descanso, no puedo más de los pies. Estoy hablando de Marta, María y Lázaro. Eran sus amigos más íntimos. Yo me imagino que el Señor, cuando podía, salía del itinerario
y pasaba por Betania a la casa de sus amigos. Yo tengo amigos así. Son amigos que a lo mejor no trabajan conmigo en el ministerio, pero son amigos del alma. Y cuando yo necesito distenderme o a veces tengo bronca por algo y estoy enojado y digo, ya no sé qué hacer para que la gente venga temprano, no aquí, en otra iglesia. Ya no sé qué hacer para que la gente esté temprano, les doy regalo y yo quiero que estén a la una para que no se pierdan nada de lo que Dios va a hacer. Yo llamo a mis amigos y me dicen, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, vas a ver que la iglesia se va a llenar, la gente va a estar temprano, va a hacer filas antes que comience el servicio. En otras ocasiones no me alientan. Me dicen, bueno, sabías que eso era parte del juego, ¿verdad? Sabías que tenías que comenzar a trabajar duro. Pero son amigos que siempre me dicen la verdad. Amigos que quizás como Lázaro, como María o Marta, que estaban allí, le decían, ¿sabes? Queremos decirte, Jesús, que no te vemos bien. No estás bien descansado. Tienes muchas ojeras. ¿Por qué no te tomas un descanso? ¿Por qué no te lavas los pies y te sacas el polvo y te sientas ahí en el sillón y vamos a ver, no sé, algo por televisión? Hemos pedido una pizza y vamos a compartirla. Yo creo que el Señor tenía a sus amigos para viernes de pizza, donde Él podía distenderse. Algunos dirán, no, así no era el Señor. Y esos son los que creen que Jesús era el Jesús que nos vendió Hollywood. Un Jesús que caminaba en cámara lenta y decía, síganme. Y parece que camina así como si estuviera en otra atmósfera. Ese no era el Señor. Porque de otro modo no lo seguirían los niños como lo seguían. La gente lo quería tocar porque Jesús era alguien atractivo, normal, con un gran carisma. Por eso creo que no le era difícil tener estos tres amigos que estaban en Betania. Yo creo que en la agenda de Jesús tenía, porque Él sabía todo lo que iba a ocurrir, sanar a la mujer que sufre de flujo, sanar al ciego Bartimeo, y hacerme un tiempo para pasar por la casa de mi amigo Lázaro. Estoy seguro que sus hermanas conocían los gustos culinarios de Jesús. Y entonces le decía, Jesús, te preparé esos tacos deliciosos que tanto te gustan. Te preparé la comida exquisita, te preparé ravioles con tuco o te preparé asado argentino, que eso jamás será superado en el mundo. Yo creo que ya existía el asado argentino aquí. Y decías, Jesús, te preparé un asado con unos costillar. A esta hora yo sé que hace muy mal lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero preparé unas costillas, un vacío al horno, espectacular, como a ti te gusta, Jesús. Y Jesús le diría, sabes que tengo muchas cosas para hacer. Es necesario que haga la obra del Padre. Pero Jesús, tómate un tiempo, somos tus amigos. La Biblia narra que cuando Jesús podía, se iba a Betania y así se sentaba con Lázaro y sus hermanos y charlaba. ¿Qué hablaban? No tengo idea, pero eran sus amigos. Y creo que él podría decir, estoy cansado. Y en más de una ocasión, luego, a la hora del café, Jesús les diría algo así como, saben, viene el tiempo del cumplimiento. Va a haber momentos muy tristes. Quizás les reveló el secreto, quizás les dijo, tengo que pasar por la cruz. Quizás las hermanas de Lázaro dijeron, no, no puedes hacer eso. Me imagino a María diciendo, no, no, no nos abandones. Y Jesús diciendo, tranquilos, todo va a estar bien. Si hay gente que vio los milagros en primera fila, son estos tres. Se acostumbraron a ver cómo Jesús sana. Imagino a Lázaro diciendo, ja, preparé helado con crema, Y mientras que tomamos el helado, cuéntame cuál fue el mayor milagro de esta semana. Y Jesús diciendo, ¿quieres que te cuente? Tienes que ver la cara que pusieron los incrédulos cuando permití que los demonios del gadareno entraran en los cerdos. ¡Ah! Inventé el jamón del diablo. Fue sorprendente. Y María diciendo, sí, yo vi el periódico. Y salió que hubo un gran escándalo en Gadara. Oh, siempre tienes que hacer las cosas así. Y Jesús dice, es que no lo puedo evitar. Tú sabes, me gusta llamar la atención. Así que lo tuve que hacer. Me imagino riéndose hasta la madrugada. ¡Ey, ey, ey, ey! Le dice Lázaro, ¿y qué opinan los religiosos? Porque tú no vas mucho a la sinagoga a predicar, ¿no? No, no voy allí. Prefiero las calles. Prefiero estar con la gente. ¿Es verdad, dice Marta, que te sentaste con una prostituta? ¿Qué? ¿Con una prostituta? ¡Dilo fuerte! ¿Con una qué? ¿Con una prostituta? ¡Sí! Me senté con ella. Y cuando terminamos de almorzar, había otra gente allí, le dije, vete, no peques más. Y ahora cambió de vida. Me imagino las risotadas en la casa de Betania, eran sus amigos. Yo hubiese querido, de todos los personajes de la Biblia, si me dieran a elegir uno, si existiera la posibilidad remota de que yo pudiera elegir ser un personaje bíblico, yo no quiero ser Pedro, no me interesa caminar sobre el agua. Yo no quiero ser Simón el Celote ni Bartolomé,
yo quiero ser Lázaro, aún a riesgo de que sé que me voy a morir en algún momento, pero yo quiero ser Lázaro, quiero ser parte del círculo íntimo de Jesús. ¿Les gusta eso? Ser parte del círculo íntimo de Jesús. Pero algo ha de ocurrir. Un día Lázaro viene con algunas líneas de fiebre. Algunas líneas, no es nada grave, no es fiebre porcina. Es solamente algunas líneas de fiebre. Se acerca y sus hermanas dicen, ¿qué te pasa, Lázaro? ¿Estás un poco desmejorado? Y dice, sí, hoy estaba trabajando y ¿sabes qué? Que sentí como que me bajó la presión, no sé qué pasó. Tranquilo, te vamos a prepararte algo. Le preparan inmediatamente un té para que se sienta bien. Una de sus hermanas dice, haré un caldo o una sopa muy liviana. Y Lázaro dice, sí, nada mexicano, por favor, nada que pique. Algo muy sencillo. Y le preparan algo de comer. No llaman a Jesús, porque ¿quién no tiene unas líneas de fiebre alguna vez? ¿Quién no tiene un catarro, la garganta inflamada? Pero empieza a empeorar con el correr de las horas. Y Marta y María se empiezan a preocupar. Hablan ellas en la cocina y dice, ¿saben? Nunca hemos visto a Lázaro así. Lázaro no las quiere preocupar y le dice, ¿saben? Solamente voy a descansar un poco. Imagino que Lázaro es el hombre del hogar. No conozco la historia familiar. Presumo que Lázaro fue el hombre que, de alguna manera, además de hermano, es el padre de las muchachas. O oficia como padre. Y les dice, tranquilas, todo va a estar bien, solo son unas líneas de fiebre. Pero luego empieza a toser y va al baño. Y para su horror y su sorpresa, escupe algo de sangre. Esto es preocupante. En pocas horas parece que tiene una suerte de virus o algo por el estilo. Esto no estaba en los planes de nadie. Marta y María dice, tenemos que hacer algo. Tú sabes que no nos gusta molestar a nuestro amigo, menos por una fiebre. Pero ¿qué tal si esto es algo grave? Marta dice, bueno, llamemos a Jesús. Así que mandan inmediatamente una carta con DHL o con UPS, no sé qué habría, UPS Israel, y mandan una carta inmediatamente, un mensajero que corre, lo ubica a Jesús. Jesús está predicando en plena, está en plena campaña. Jesús está cantando una canción, su tecladista toca y él está en presencia de Jehová y canta. De repente alguien corre por el pasillo y dice, Señor, algo urgente. Le pasa un papel al maestro y el papelito, la carta dice, tu amigo Lázaro está enfermo, tienes que apurarte porque tememos que solo tú puedes hacer una obra milagrosa. Por alguna curiosa razón, Jesús dobla el papelito, se lo guarda y sigue predicando. Luego tiene una cena, así que se va a cenar. Alguien le recuerda a Jesús, recuerda que Lázaro te dieron el papelito, está enfermo, deberías ir. Él dice, sí, sí, voy a ir, pero tranquilo, todo está bajo control. Y pasan 24 horas. No solo 24 horas, sino que pasan 48 horas. Y esto es lo sorprendente del capítulo 11 del libro de San Juan y el versículo 11, donde Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes que no estuvieron allí, para que creáis, mas vamos a él. El versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, no habría muerto. El versículo 32 dice, María, cuando llegó donde estaba Jesús, se postró y le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia. No encontrarán otro más corto que este. Jesús lloró. Es la única ocasión donde la Biblia dice que Jesús derrama lágrimas. Jesús lloró. Es el versículo más corto, imposible que se lo olvide. Jesús decide pernoctar y no ir a ver a su amigo. Sus propios discípulos se preocupan y dicen, si es su amigo debería ir, apurarse. No pasan 24, ni 48, ni 3 días, pasan 4 días. Cuando Jesús dice, vamos, ahora sí, hemos de visitar a Lázaro. ¿Por qué Jesús se tarda tanto cuando su amigo está en crisis? Eso es lo que más nos molesta del estilo de Jesucristo. Que nosotros necesitamos pagar ahora, no cuando el Señor quiere. Que el banco nos va a quitar la casa, dice la carta del banco, ¿en dónde? A ver, en un mes. No me digan que el Señor en su tiempo, que es diferente al mío, va a obrar de aquí un año. Yo necesito ahora, tiene fecha de caducidad, el día de mi crisis. Estoy hablando de los que dicen, yo estoy harto. No me digan, bendice Dios tu soltería. Ya Dios tiene un hombre para ti, tu abuela un hombre para ti. Yo lo quiero ahora.
No quiero que Dios se tome el tiempo. Y nos enojamos porque los tiempos de Dios funcionan diferentes a nuestros tiempos. Jesús no sale de su itinerario, hace lo que tiene que hacer y entonces aparece en la casa de Lázaro. Y esto es lo que ocurre. Sale inmediatamente a recibirlo Marta y le dice: si tú hubieses estado aquí, Jesús, mi hermano no habría muerto. Es casi la misma frase que los discípulos le dijeron a Jesús en la barca cuando la tempestad acecha contra el barco y se está dando vuelta como una cáscara de nuez. Le dice: maestro, ¿no ves que perecemos? ¿Vamos a morir y no te importa? Mañana saldrá en el periódico: se ahogó Dios. ¿Y no te importa? No están orando correctamente, están diciendo: ahora sí te superó Jesús. Ahora sí mi problema es algo que tú no vas a resolver y vas a tener que darme muchas explicaciones por eso. Ahora sí esto te superó, esto no está dentro de tu poder. Eso dijeron los discípulos a Jesús en la barca y él les dijo: hombre de poca fe, ¿por qué me están despertando por este detalle? Y dijo: viento, aquiétate en el nombre. Ellos tenían que haber dicho: aquiétate en el nombre de Jesús que está durmiendo. Pero él dijo: viento, aquiétate, mar, enmudece. Y ahora lo mismo está ocurriendo con Marta, con María, respecto de Lázaro. Si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Yo dirijo el mensaje esta mañana o esta tarde a los que dicen: sabe, si el Señor hubiese intervenido, yo no tendría la crisis que estoy teniendo. Dirijo el mensaje a los que dejaron de creer. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús lloró? Porque el amigo había muerto. ¿Llorarías por alguien que vas a saber que vas a resucitar? ¿Por qué Jesús está llorando por alguien que sabe que va a resucitar? Ustedes leyeron conmigo que Jesús le dice a sus discípulos: vamos, está durmiendo, lo voy a despertar. Sabe que va a hacer el milagro, no está llorando por su amigo. No está llorando por el muerto porque sabe que simplemente es un trámite. Cuanto lo llame, el muerto saldrá. Llora porque no puede creer que sus amigos de viernes de pizza, sus amigos que tantos tacos le hicieron con tanto cariño, que miraban fútbol juntos, ahora están dudando de él. Lloran porque no puede creer. Él puede soportar la incredulidad de los fariseos. Disparen a Jesús con la incredulidad de los romanos y de los fariseos. Disparen a Jesús con la incredulidad aún de sus propios discípulos, pero no sus amigos. No con quien abrió su corazón. Si eres parte de su círculo íntimo y él no te falló en el pasado, no cuentas con el lujo de la duda del Señor. Si eres parte de su grupo íntimo, no puedes dudar. El Señor llora porque dice: no puedo creer que mis amigas estén dudando de mí. De modo que si yo estaba hace 4 días tenía poder, me retraso 4 días y ya no tengo poder. Escucha, ve las miradas hostiles de los vecinos que piensan: este fresco ni siquiera trae un ramo de flores. Se aparece en el velorio, ya no hay más velorio, está muerto hace 4 días y ni siquiera viene a traer una condolencia, ni siquiera mandó una corona. Y encima viene: ¿dónde está mi amigo? ¿No le importa? Claro, Jesús, tú puedes salir del itinerario para sanar a una mujer que sufre de flujo. Tú puedes salir de la agenda para tocar al Bartimeo que grita por entre la multitud. Tú puedes permitir que 4 amigos bajen un paralítico del techo y decirle: tus pecados te son perdonados, empieza a caminar. ¿Pero no te importa tu amigo? Te mandamos el mensaje hace 4 días. Señor, vengo ayunando hace días porque tú me saques de esta crisis financiera y tú no haces nada. Me congrego todos los domingos, no fallo, vengo temprano, canto, pero tú no has hecho el milagro. Y nos empezamos a molestar con Dios porque no nos gusta el tiempo que Él se toma. No es el tiempo que nosotros quisiéramos. Y entonces hacemos lo que hace llorar a Jesús. Jesús nunca llora porque le demos lástima. Jesús nunca llora por tu crisis porque para Él es arena en el zapato. Él la va a solucionar. Jesús nunca va a llorar porque dice: pobrecito, le van a quitar la casa, o lo va a agarrar la migra. Jesús no llora por eso. Jesús llora cuando tú dices: me va a agarrar la migra, y tú no lo puedes impedir. Jesús llora cuando tú dices: he de perder la compañía, y tú no vas a impedirlo. Jesús llora cuando tú crees que la crisis que golpea a los 5 continentes te va a golpear a ti. Y el Señor dice: no importa lo que hice por ti en el pasado, no importa cuando yo te libré en el pasado. Y yo ahora les hago una pregunta a los que miran por televisión y a los que están aquí en la iglesia.
¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios en algún momento en el pasado, en vuestras vidas? Levanten la mano para que quede registro en los cielos. Manténganla en alto si alguna vez Dios intervino en tu vida. Ahora, con la mano en alto, ¿crees que Dios ha cambiado? ¿Crees que Dios te ha dejado? Pueden bajar la mano entonces. ¿Creen que Dios cambió su modus operandi? Bueno, es que quizás yo hice algo malo que a él lo ofendió. Yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron. Mi esposa y yo los ayudamos desde que nacen a caminar, a gatear, a cambiar sus pañales, a darles de comer. Los ayudo ahora que uno de ellos tiene 15. Los voy a seguir ayudando cuando tengan 20. Y si las fuerzas me dan y ellos tienen 40 y 50 y yo estoy vivo, los he de seguir ayudando. Quizás ya no les ayude como ahora, pero les ayudaré, no sé, en dinero si puedo, en darles consejo, en estar a su lado. Mi hijo jamás podrá decirme a mí, papá, tú ahora ya no me quieres ayudar, dejé de ser tu hijo, porque eso me destrozaría el corazón. ¿Quieren hacerme llorar como papá? Madres, en su día. ¿Quieren que les diga qué las podría hacer llorar? El día que tu hijo te pierda la confianza. El día que tu hijo deje de creer en ti. El día que tu hijo diga, ja, ja, mamá, si tú hubieses estado, yo no estaría aquí. Ese día te destrozaría el corazón, porque uno nunca deja de ser padre. Y yo le he preguntado al Señor esta mañana, Señor, ¿qué es lo que la iglesia está necesitando? ¿Qué es lo que miles de televidentes están necesitando? Y el Señor me ha mostrado que hay tristeza en su corazón cuando hay gente que ha dejado de creer, que en el último minuto bajó los brazos. El Señor me dice que te diga, si sigues una milla más, si lo vuelves a intentar, si aún tienes, aunque sea un poquito de fuerza para seguir creyendo, yo voy a glorificarme en mi vida y lo que estaba muerto va a vivir y lo que no salía va a salir y todo lo que no ocurría va a ocurrir. ¿Cuántos lo creen? Den el mayor aplauso de la historia. Ese es nuestro Dios. Pero el Señor dice, yo necesito un voto de confianza. Yo lo voy a hacer. He venido aquí para resucitar a Lázaro, pero tú vas a tener que hacer algo, porque yo sé que estás descreído. Yo sé que este año la vida no te ha tratado bien. El área res no te trató bien. Tu jefe no te maltrata. Yo sé que los estudios no están yendo como tú quisieras. Los contratos no fluyen como deberían. Aquel negocio fue un fracaso, perdiste mucho dinero. Tus familiares te detestan. Acabas de pelearte con tus seres queridos. Yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Ahora, dice el Señor, yo voy a hacer el milagro, pero tú harás tu parte. Necesito un voto de confianza. Él siente las miradas hostiles de los que dicen, no le importaba al amigo, no vino a sanarlo. Escucha primero a Marta y luego a María diciendo, si hubieses estado aquí, la historia sería diferente. Qué curiosos somos. Solo porque no vemos a Jesús caminando en la barca, creemos que Él acaba de irse. Solo porque no lo sentimos y decimos, es que no sentí nada el domingo, creemos que Él se fue. Él siempre será nuestro protector. Y el Señor les dice, quiten la piedra. Lázaro estaba en una suerte de cueva con una piedra. Eso se hacía antiguamente para que no despidiera olor el cadáver. Y Él dice, quiten la piedra. Aún así, aún no pueden creer en que Jesús hará el milagro. Y le dice, Señor, tiene mal olor. Una cosa que lo quieras resucitar en el ataúd, pero 4 días, vamos. Por favor, no seas excéntrico. 4 días, tiene olor, quita la piedra. Necesito un voto de confianza. Pregunto, damas y caballeros, ¿el mismo Jesús que puede vencer la muerte no tiene poder para hacer y que la piedra se corra? ¿Por qué no hace un show de milagros? ¿Por qué no dice, piedra, ábrete sésamo? ¿Por qué no corre la piedra? ¿Por qué no nos da algo para que los evangelistas digamos, y la piedra se corrió, porque él envió 2 ángeles que la corrieran? Lo pondríamos en la gloria de Easter. Lo utilizaríamos en los shows, el momento en que los ángeles corren la piedra. Jesús, si vas a hacer algo grandioso, ¿qué te cuesta mover la piedra? Oh, no. Yo voy a prosperarte, pero tú vas a hacer el cheque. Yo voy a sanarte, pero tú vas a proclamar la sanidad antes de que ocurra. Yo voy a hacer de que tu vientre, que no es fértil, dé a luz, pero tú vas a empezar a comprar la ropa para bebé cuando ni siquiera imaginas que puedes quedar embarazada.
Yo voy a hacer ese milagro, pero tú vas a correr la piedra, porque yo estoy muy triste, estoy llorando porque veo tu incredulidad. Dame un voto de confianza, dime por qué debo hacerte el milagro. Dame un voto de confianza, mueven la piedra, muévanla. Podía haber ocurrido otra cosa. Podían haber dicho, no, Jesús, ya basta. Estamos hasta aquí de ti, ¿ok? Ve a sanar mujeres con flujo, sana a los ciegos y levanta paralíticos. Deja al muerto descansar en paz. Eso pudo haber ocurrido. No, 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 no. No haremos eso macabro de correrte la piedra para que tú te luzcas. No, no. Y el Señor se hubiese ido llorando. No porque no pudo resucitar al amigo, porque no hubo ni así de crédito. No le dieron un voto de confianza. Y el Señor dice, yo lo voy a hacer, pero denme un voto de confianza. Mis amados, para fines de diciembre del año pasado me llamaron desde la Catedral de Cristal. Me dijeron, Dante, quisiéramos que consideres la posibilidad de pastorear la iglesia hispana. Y le dije, Señor, dime si tú vas a levantar un gran ejército. Dime si tú de las áreas muertas vas a levantar un ejército vivo, poderoso, de modo que sea un modelo para todos los Estados Unidos de América. Y el Señor me dijo, sí, pero tú mueves la piedra. Sí, pero tú aceptas. Yo dije, dame una garantía antes, no hay garantía, mueve la piedra. Y moví la piedra, cargué mis maletas y vine a mover una piedra para que Dios hiciera el milagro. Denle un aplauso al Señor que dice, yo lo haré. Y a los que miran por televisión, yo quiero decirles de parte del corazón del Señor, yo sé que están ahora pasando una crisis diciendo, Señor, he hecho todo lo que se supone que un ser humano debe hacer. Yo no puedo más. Estoy harto. No puedo hacer más. Sé que Dios no interviene y aparentemente me abandonó. Dios no te abandonó. Y yo quiero que tú digas conmigo, Señor, si tú me estás oyendo, yo te ruego con todo el corazón que tú traigas vida donde hay muerte. Yo moveré la piedra. Yo haré mi parte. Y te pido mil perdones por haber dudado de ti. Nunca más dudaré de tu palabra. Recuerda que Dios hará el milagro tan solo si tú haces tu parte y nosotros te esperamos aquí en la Catedral de Cristal. Dios te bendiga mucho. Un tiempo nuevo y un despertar más en California. Tiempo de renuevo y de encontrar el desafíos y una oportunidad. Algo está pasando.